¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Pues estoy emocionadísima porque ya casi, casi estoy en Veracruz. Miren, les quiero presentar este modelo. Es un modelo para el calor. Se los bajo, se los subo porque si no, no sale entero. Es un saquito largo. Vean, está muy padre. Que lo decoré con flores. Está muy, muy rápido, fácil. Y allá lo van a poder tejer conmigo. O pueden ir por su material y tejerlo en su casa con el video, ¿sí? ¿Qué les parece? Pues allá las voy a esperar a todas mis amigas cerca de Veracruz, a sus alrededores. Vayan, vamos a estar en el Gold Trail Center de la ciudad de Boca, bueno, en Boca del Río, Veracruz. Ahí los esperamos con todos estos materiales y todos los demás de los videos, ¿sí? Espero no me falten, amigas, ahí vamos a estar. Vean qué bonito, se los voy a volver a bajar para que vean cómo está de arriba. Y de abajo tiene su manguita larga, bueno, queda 3/4 su manguita y está muy, muy bonito, ¿sí? Pues empezamos. Miren, para tejer este saquito vamos a necesitar 400 gramos de río. Es una hilaza delgada. Vean qué bonito color escogí. Es un color coral y 100 gramos de matizado, un matizado que le quede bonito para que tejamos las flores, ¿sí? Y un gancho, perdón, se me cayó, un gancho del 4, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar tejiendo por el cuello. Miren, estos colores son de río, este es matizado río y liso. Ustedes los pueden tejer del color que ustedes quieran. No es necesario que sea del mismo color. Hay muchos colores muy, muy bonitos para que lo hagan y se los podemos ahí combinar. Entonces, vamos a iniciar por el cuello y vamos a tejer 140 cadenas. Después de las 140 cadenitas, vamos a cerrar. Vamos a procurar que nos quede derechito. Pero no hay problema, amigas. Hay veces que aunque queramos tenerla derechita, se nos llega a torcer por cualquier cosa. No desbaraten, amigas, porque ahorita yo les voy a enseñar cómo la componen. Porque hay gente que en la primera vuelta no le queda derechita y desbaratan y desbaratan y nunca es posible empezar. Entonces vamos a unir así. Y al final de esta vuelta, si no queda pareja, yo les voy a enseñar cómo. Y vamos a hacer una vuelta de medio punto con lazada. Bueno, en sí son tres, pero ahorita quiero terminar esta vuelta y enseñarles que cómo vamos a seguir. Entonces, lazada, tienen hoyito arriba y abajo. Siempre van a meter en el de abajo. Sacan, cargan y sacan los tres. Y nuevamente, y así toda la cadena. Tienen que contar, amigas, que tengan sus 140 medios puntos, porque luego al final ya tienen 130, 128, y entonces no nos va a quedar la división de nuestra manga, de nuestro frente y de la espalda. Entonces cuenten que tengan los mismos puntos que las cadenas. Al terminar la vuelta, chequen que esté parejito su tejido. En caso de que llegara a estar así torcido, amiga, no se preocupen, háganle así, miren, así, 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 que todo vaya parejito, parejito, parejito. No importa que les quede aquí dobladito, su tejido ya está bien, es lo que nos importa. Y vamos a seguir tejiendo en esta parte de acá para que nos quede costillita. No vamos a cerrar y a subir con cadenitas, sino vamos a tejer en caracol a la vuelta y vuelta. Vamos a tejer tres vueltas. Ya llevo con esta, vamos la segunda vuelta. Nada más quiero que checar el punto. Como que lo hacen así hacia adelante para que cuando agarren, miren, agarren dos hilitos. ¿Ya vieron? Porque si nada más me agarran uno, que es el de arriba, se les va a hacer un hoyo ahí muy grande, vean. Entonces siempre como que voltean su tejido así y me van agarrando dos hilitos. Sí, yo ya terminé, vean, mis tres vueltas. ¿Sí? Ahora vamos a tejer 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7. Dejamos 3 hoyitos, 1, 2, 3 y prendemos en el cuarto. Y otra vez 7 cadenas y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta tener, son 35 onditas. Así nos vamos. Miren, ya tengo 34 y aquí 35.
este lo recorrí un pollito porque me habían quedado poquitos, entonces ahí nos podemos recorrer tantito. El chiste es que nos queden 35. Si ustedes van a hacer talla más grande, amigas, no hagan más cadena. Lo único que van a hacer es que en lugar de prenderle en el cuarto, van a prender en el tercero. Ustedes tienen que ir viendo, más o menos calculándole, ¿sí? Ahora, la siguiente vuelta va a ser así. Medio punto con lazada, vamos a tejer 2, 1 y 2. Y luego vamos a tejer 2 macizos. Sacan 1, sacan 2 y sacan 2. 2 macizos de 3 sacadas y luego 2, pero de doble cargada. Sacan 1, sacan 2, sacan 2 y sacan 2. Y otra vez. Sacan 2, 2, 2 y 2. Y ahora, 2 macizos normales. 1 y 2. Vean. Y ahora nuestros 2 medios puntos cargados. Para que nos quede bien picudito, vean. Así que nos quede bien picudito nuestro abanico. Vamos a hacerlo de esta forma. Aquí en donde es el medio punto, ya nada más vamos a hacer un deslizado. A ver, ahí va otra vez. Lazada y acá. Sacan 3. Lazada. Y acá, estos son 2 medios puntos con lazada o 2 medios puntos cargados. Ahora, 2 macizos, lazada, meten y sacan. Tienen 3, sacan 1, sacan 2 y sacan 2. Nuevamente otro igual. Sacan 1, sacan 2, sacan 2. Los que siguen son de doble lazada o doble cargada. 1 y 2. Meten aquí y sacan. Van a tener 4 en su gancho. Entonces sacan 1, luego 2, se van sacando de 2 en 2 hasta que termine. Nuevamente, otro de 2 lazadas. Sacan 2. Primero empezamos sacando 1, luego 2, 2, 2. Y luego su macizo normal, 2 macizos normales de 3 sacadas. Y luego 2 medios puntos con lazada o 2 medios puntos cargados. Miren, ya les va quedando su piquito. Y aquí en el medio punto van a hacer un punto deslizado. Así toda la vuelta, amigos, les tienen que quedar los picos. Al terminar la vuelta, ya nada más hacemos aquí nuestro punto deslizado. Y ahora nos vamos a subir hasta la parte de arriba de nuestro abanico. ¿Cómo nos vamos a subir? Deslizándonos así, miren, en todos los hoyitos. ¿Sí? Hasta la parte más alta de nuestro abanico. Ahí vamos a tejer nuevamente 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y prenden arriba de este. Y así se van a ir toda la vuelta, 7 cadenas y prender, 7 cadenas y prender. Al terminar su vuelta unen aquí y vuelven a iniciar lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, que son 2 medios puntos con lazada, 2 macizos de 3 sacadas, doble cargada y acá 2 de doble cargada. Ay, que se me salió uno. 2 de doble cargada. 2 normales de 3 sacadas y 2 medios puntos con lazada. Terminamos. Y entonces hacemos nuestro punto deslizado aquí. Y así de esa forma, así de esta forma vamos a tejer 6 vueltas de abanicos con sus cadenitas para separar nuestra sisa. Cuando lleguemos ya a las 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces vamos a dividir nuestra manga. Miren, aquí yo ya puse mi marcador. A ver, lo voy a quitar para enseñarles cómo. Ya son bien seguros, miren, ya una vez puesto, ya es difícil quitarlo. Así que no se zafa fácil.
Vamos a contar uno, así dobles, ¿eh? Dos, tres, cuatro. Y terminando el cuatro, en esta parte de aquí abajo, es donde van a prender. ¿Ya vieron? Uno, dos, tres y cuatro. Y en la parte de abajo prenden. Ahora nos vamos a ir así, abanico sobre abanico. Aquí ya está. Así nos seguimos hasta llegar a la orilla. Miren, aquí nos sobra uno. Entonces lo vamos a dejar que se vaya para uno de nuestros lados. A ver, aquí va este. Uno, dos, tres y cuatro. No importa que uno de nuestros frentes nos quede más anchito que el otro, porque acuérdense que uno debe de quedar más anchito por el busto. Entonces aquí prendemos, debemos de prender donde está la orillita, o sea, la parte más alta, debemos de prender en lo que está abajo. Uno, dos, tres, cuatro y prendemos abajo. Y ahora sí vamos a tejer con nuestro cuerpo, vamos a tejer vuelta, vuelta, cuatro vueltas. Miren, aquí cuando quieren hacer su talla más grande, aquí es donde deben de poner más cadenitas. Ahorita nosotros vamos a prender así, con cadenitas aquí, vamos a amarrar y vamos a ir de 7 y para acá, ¿sí? 7 cadenitas y para acá, pero si ustedes quieren que crezca más, entonces no me le amarren aquí, para que la sisa se haga más grande. Después de dividir su sisa, a la hora que ya empezaron a tejer su vuelta de cadenas, aquí en donde está el marcador de puntos, vamos a coserle o vamos a amarrarle un hilito. No lo vayan a perder, háganlo con mucho cuidado. En esta parte de aquí es donde vamos a amarrar. Yo aquí ya tengo mi hilito del mismo color para que no se vea. Entonces le amarran aquí. Esto ya va a quedar fijo, ¿eh? Y del otro lado igual. Y ya después estos hilitos que cortamos ya los entretejemos entre nuestro tejido. Cuando terminen sus cuatro vueltas, nada más del cuerpo, van a cortar su hilo. Vamos a cortar el hilo y vamos a háganle así, miren, nada más. Vamos a contar de aquí para acá, tiene que ser 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y del otro lado les van a quedar 9, que van a hacer la espalda. Entonces van a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 5 para el otro lado. Entonces aquí en medio le vamos a amarrar nuestro hilo. Aquí en esta parte de aquí vamos a amarrar nuestro hilo para que nos quede en el centro de nuestro frente. Y aquí vamos a empezar a tejer en abierto, porque acuérdense que nuestro blusón va abierto del frente. Entonces vamos a empezar a tejer en abierto, ¿sí? A ver, vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer 3 cadenas. A las 4 de acá son las 7, las mismas 7. 5, 6 y 7. Ya tenemos nuestras 7 cadenitas y vamos a voltear nuestro tejido, amigas, para que tejamos la cadena por el lado revés. Y cuando nos regresemos tejiendo con los abanicos, nos queden del lado derecho. 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y nuevamente acá. No se les vaya a olvidar que tienen que voltear su tejido porque las cadenas se van a tejer por el revés. Nos vamos a dar toda la vuelta hasta llegar acá. Ya llegué al final de mi vuelta. Entonces voy a tejer 4 cadenas y un macizo aquí en medio, en donde empezamos las otras cadenas. Para que nos quede así. Ahora aquí volteamos nuestro tejido. Y miren, aquí nada más vamos a poder tejer medio abanico, no vamos a poder tejer entero como acá porque nada más tenemos la mitad. Entonces van a subir 3 cadenas
son cuatro, perdón, cuatro, y volvemos a hacer el doble cargue, y nada, vamos a hacer la mitad de nuestro abanico, que es un macizo largo de doble sacada, los dos de tres sacadas, uno y dos, y los dos de una sacada, uno y dos, miren, nos quedó nuestro medio abanico. Tienen que estar muy pendientes porque una vuelta vamos a empezar con medio abanico y otra vuelta con abanico entero. Prendemos acá igual que de la misma forma que tejíamos nuestra parte de arriba. Ahora que sí vamos a tejer nuestro completo, los dos cortos, los dos de tres sacadas y los dos largos que son de doble cargada. Y así nos vamos a seguir nuestra vuelta hasta terminar. Voy a terminar este para que vean, amiguitas, y no se me confundan. Estamos tejiendo la misma puntada. Nada más que al inicio vamos a hacer medio abanico. Ese va a ser el único cambio. Miren, es nuestra misma puntada. Al llegar al final de nuestra vuelta, aquí donde empezamos nuestro medio abanico, vamos a tejer nuevamente nuestro medio abanico. Empezamos con nuestros dos medios puntos con lazada, nuestros dos macizos de tres sacadas y nuestro macizo de una cargada. Aquí vamos a poner el otro porque es el punto final que lo vamos a meter en la cadenita, más o menos calculando que nos quede así este, mire, ¿sí? Y este va a ser nuestro otro lado. Ahora, volteamos nuestro tejido y volvemos a hacer lo mismo. Siete cadenitas prenden, siete cadenitas prenden y en el otro... En el otro vuelta ya les va a tocar abanico entero. Entonces una vez van a tejer medio abanico, en el otro uno entero, medio abanico, uno entero. Ahorita les voy a enseñar que ya tengo tejido para que vean cómo está. Bueno, miren, a ver si pueden apreciar bien aquí porque ya tengo las flores pegadas. Aquí está medio abanico y en la otra vuelta me toca entero. En la otra medio y en la otra entero. Bueno, pues de esta forma nos vamos a seguir 10 vueltas, de la abertura hacia abajo 10 vueltas. Y ahorita les voy a enseñar cómo van a tejer su manguita. Bueno, ahora vamos a aprender a tejer la manga. Miren, acuérdense, teníamos 1, 2, 3 y 4 y aquí teníamos nuestro amarre. Entonces vamos a iniciar tejiendo. Aquí yo ya amarré mi hilo. Como vamos a tejer en redondo, no importa que quede al derecho las cadenas, porque también ya los abanicos nos van a quedar al derecho. Entonces vamos a hacer 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, y prendemos en el que sigue, en el abaniquito que sigue. Así nos vamos a seguir toda la vuelta. Ya terminé la vuelta de cadenitas de mi manga, entonces ya uno aquí, y volvemos a empezar con nuestra puntada. Y así nos vamos a seguir 7 vueltas de abanico. Miren, aquí les voy a enseñar la manguita de la que ya tengo hecha para que vean. Miren, aquí ya la empecé a tejer. Miren, del amarre hacia acá son 7 vueltas, ¿sí? Aquí ya pegué las florecitas. Deben de terminar en onditas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 vueltas, porque aquí está la unión, mire, vean, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a tejer las dos mangas. Bueno, ya tenemos nuestras mangas y ya tenemos nuestro frente abierto. Al final le van a hacer aquí en la parte de enfrente de abierto de nuestro blusón, le vamos a hacer una vuelta de medio punto, nada más aquí en esta parte de acá, ¿sí? Toda la vuelta hasta acá. Ahora, les voy a enseñar a tejer las flores. Tenemos un tipo, dos, tres y cuatro. Vamos a tejer
los cuatro modelos para que sepan y ya les voy diciendo cuántas de cada modelo. Vamos a ocupar nuestro hilo río matizado. Miren qué bonito color, lo van a matizar. Acuérdense que no nada más pueden hacer de este color su blusón, lo pueden hacer en tonos cafés, en tonos morados, pues hay varios colores de matizado que también pueden hacer. Vamos a aprender a hacer primero la flor chica. Son 5 cadenitas, 3, 4, 5, cerramos. Siempre que cerremos hay que tejer también la colita para que nos quede bien cerrado nuestro círculo. Bien, ahí ya tenemos cerrado. Subimos 2 cadenitas y aquí mismo vamos a hacer 3 macizos de 3 sacadas. Miren, lazada, meten, sacan 1, sacan 2 y sacan 2. De estos vamos a hacer 3. Yo ya estoy haciendo mi tercero. 3. Luego 2 cadenitas y mi medio punto. Ya me quedó un pétalo. De estos pétalos vamos a hacer 5. Acuérdense, son 2 cadenitas, 3 macizos, 2 cadenitas, un medio punto. Le van a ir recorriendo así para que les quepan sus 5 pétalos. Miren, ya terminé mi florecita. Acuérdense dejar su hilo larguito para que con esta misma cosan su flor. Entonces aquí ya hice mis 2 cadenitas, medio punto y ya nada más jalo así. Y miren, ya me quedó mi florecita de 5 pétalos. De este modelo vamos a tejer 7 florecitas. Ahora vamos a hacer el otro modelo. A ver, el siguiente modelo de flor va a ser, vamos a empezar igual que el anterior. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, cierran de la misma forma y hacemos nuestros 5 pétalos como le hicimos a esta. Vamos a repasar. Son 2 cadenas, 3 macizos, 1, acuérdense de 3 sacadas, 2, y 3, 2 cadenas y medio punto. Igual a este pétalo vamos a hacer 5 más, o sea 4 más para que nos queden en total 5. Miren, ya terminé mis 5 pétalos, no vamos a cortar el hilo, ahora vamos a hacer 4 cadenitas y doblan así su petalito como yo lo doblé. Y le vamos a prender aquí abajo, hasta acá abajo, miren a dónde está la cadenita, ahí vamos a prender un medio punto. Le va a quedar una gasita abajo del pétalo. Así de esta misma forma le vamos a hacer en nuestros 5 pétalos. Nos tienen que quedar 5 onditas. Entonces son 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y ahora en el siguiente pétalo, ábranlo así para que no les cueste trabajo meterlo por acá. Y otra vez. Y así de esta manera le vamos a hacer a nuestros 5 pétalos. Ya terminé las 5 onditas. Ahora vamos a hacer aquí. Vamos a empezar con... Perdón, vamos a hacer 2 cadenas. Y en la ondita que sigue vamos a hacer, en lugar de 3 macizos, vamos a hacer 4. 1, 2, ay Dios mío, se me zafó, 2, 3 y 4. ¿Ya vieron qué bonitos colores tiene este estambre? Se llama Río, miren, es matizado, ay, este color me encanta. Y aquí le prendemos, donde está el medio punto, le vamos a prender medio punto y así nos vamos a seguir todos los pétalos. 2 cadenitas, 4 macizos, 2 cadenitas, medio punto. Miren, ya tengo mis 5 pétalos que quedaron más grandes que los de la parte de arriba.
Y ya me quedó mi flore, mi flor en dos niveles. De estas nada más vamos a hacer 5 de este modelo. También le cortan su colita larga para que con esta misma la puedan coser. Ahora vamos a hacer el otro modelo de la otra flor. Ay, Dios mío, la hebra. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. 5 cadenitas. Cierran su arito. Acuérdense, tejiendo la colita. Subimos 3. Y 2 más 5. Y hacemos un macizo adentro de la argollita. Dos cadenitas y nuevamente a que tengamos 6. Ya tenemos 1, 2 y 3. Ahora dos cadenitas y otro macizo. Así hasta 6. Miren, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos cadenitas y prendemos acá. Ahora, sin hacer cadena lazada, y aquí vamos a hacer 4 macizos. Es sin cadena para que nos vaya quedando como forma de un pétalo. Ahí van 2. Ay, Dios mío. 3. Y 4 macizos. Y medio punto acá. Y así de, otra vez, 4 macizos y medio punto acá, todo alrededor de su flor. A ver, 4 y medio punto. Ya llegamos acá. Ahora, vamos a voltear nuestro petalito y vamos a hacer un medio punto aquí en la parte de abajo, mira. Porque aquí va a salir nuestro otro pétalo. ¿Ya vieron? Ahora vamos a hacer 9 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos a contar 1, 2 y en la tercera. A ver, vamos a checar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí, si es en la tercera, 1, 2, 3. Ahí vamos a hacer nuestro primer macizo. 1. Siempre vamos a agarrar la parte de abajo de nuestra cadena. 2. Ay, Dios mío. 3. 4. Cinco. 6 y 7, les tienen que quedar 7 macizos sobre su cadenita. Acuérdense que iniciamos con 9. Aquí ya te vamos a tejer el último. Cuando terminen ya su último macizo, van a prender debajo de este pétalo aquí. Aquí ya vieron. Aquí van a prender y van a volver a repetir lo mismo. En cada petalito le van a hacer uno largo. Miren qué bonito queda. Otra vez 9 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Miren, ya tengo mi otro modelito de flor. Todas estas flores, cuando las terminen de tejer, les van a dar una planchadita, ¿eh? Porque miren esta cómo queda. De este modelo me van a hacer 6. Ya cuando las tengan todas, ya nada más las acomodan así. Con un trapito húmedo, apenitita la plancha, ¿eh? Estas de acá yo las planché así, nada más les planché lo de acá. Esto de acá no, para que quedara paradito, ¿sí? Entonces vamos a hacer de estas 6 y ya les voy a enseñar a tejer el último modelo de la flor, la última flor. Vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta. Repitan lo mismo que hicieron en esta. 5 cadenitas cierran, suben con 5 y luego hacen un macizo, 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas, a que les queden 6
y sus 6 petalitos. Hasta ahí nos quedamos. Miren, ya tenemos la primera parte de nuestra flor que es igual a esta, ¿ya vieron? Pero ahora no le vamos a hacer estos pétalos largos. Vamos a repetir lo que hicimos con esta, que son 4 cadenas y medio punto aquí en la parte de atrás. Ya verán dónde lo saco mi gancho aquí. Y otra vez, así nos seguimos toda la vuelta, 4 cadenitas y nuevamente aquí. Ya terminé, miren, nada más que les quiero rectificar. Tienen que prender aquí abajo, no me vayan a prender arriba de los pétalos, porque entonces se va a ver feo. Debe de ser por la parte de atrás. Entonces ahora vamos a hacer lazada y en el que sigue me van a hacer 6 pétalos. 6 pétalos y prenden, 6 pétalos y prenden, igual que prendíamos acá, con medio punto. 2... 3, 4, 5 y 6 pétalos y prenden acá abajo. Y así les va a quedar. Entonces, de este modelo yo nada más hice una, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestras flores. Ya saben, estas son... ¿Qué les dije? 7, bueno, ya les dije 5, 6 y nada más una. Y ustedes, ya que las terminen, las van a planchar bonito y entonces ya con este mismo hilito las van a coser en su blusón. ¿Cómo ven? ¿Verdad que quedó precioso? Ya nada más todas sus florecitas ya planchaditas las van a pegar y las van a acomodar como ustedes quieran. Miren, yo aquí les puse en la manga unas... De este lado de esta manga otras y aquí alrededor. En la parte de atrás está liso, no tiene nada. Queda bien bonito, amigas, háganlo. Yo lo quise terminar ya. Déjenme decirle que es nochísimo, es bien tarde. Ya son cerca de 3:30 de la mañana. Pero yo quise terminar mi video antes de irme a Veracruz. Porque yo quiero que todas mis amigas, las de Veracruz, lo tejan conmigo. Pues allá las espero. Acuérdense que no nada más vendemos el material para hacer nuestro taller, sino es venta de estambre para que ustedes lleven a su casa y tejan, y pues también pueden comprar material y ya con el video que ahorita les presenté, pues pueden hacer su blusón. Si les gusta la idea, pues allá las espero, amigas, no quiero que me falten y ya saben, quiero que todas estén contentas y felices, ¿sí? Pues si les gustó el video, denle like. Suscríbanse, es muy importante que manden todos sus comentarios y que también compartan este video, compártanselo a todas sus amigas. Hay personas, grupos de personas que tejen, pues compártanselos por favor, está muy bonito ahorita para el calor. Mucha gente me está pidiendo para el calor, pues aquí está una buena opción, ¿sí? Pues les mando un beso a todas y allá nos vemos. Muchas gracias.